Cita importante a que tivo lugar esta mañá no Pazo Provincial, un espazo que acolleu a reunión da Federación Española de Municipios e Provincias, a FEM, presidida por Abel Caballero, que na súa intervención lembrou que as deputacións e os concellos de todo o país recadaron un superávit de 32 millóns de euros dende o ano 2012. Todo acumulado, llegamos a tener máis de 25.000 millóns de euros de superávit. El año pasado, las corporaciones locales tuvimos 7.000 millones de euros de superávit. Y este año, en un cálculo aproximado pero razonable, vamos a estar con un superávit, los ayuntamientos y las diputaciones, consells y cabildos, las corporaciones locales, de más de 5.000 millones de euros. Y queremos que esos recursos sean utilizados en favor de los ciudadanos de cada provincia, de cada espacio, de cada territorio y de cada ciudad. Pero en este momento no podemos hacerlo. Necesitamos de una norma que nos habilite para hacerlo. Esa norma habitualmente eran los presupuestos generales del Estado. Pero los presupuestos generales del Estado se están retrasando y si la cosa va bien, no contemos con ellos antes del verano. Si la cosa va bien. Dende a FEM, din que están perdendo xa a paciencia, xa que o seu presidente solicitou dende hai máis dun mes e medio unha reunión con Montoro e non obtivo ningunha resposta, ao fin de desbloquear este superávit dos concellos e as deputacións. Yo observo con unha gran preocupación la posición del Gobierno de España con las comunidades autónomas. E lo veo con preocupación porque no veo la misma atención hacia las corporaciones locales. No veo que el Gobierno de España hable y diga qué va a hacer para mejorar la financiación de las corporaciones locales. No veo que el Gobierno de España diga que nos va a permitir de forma inmediata reinvertir nuestro superávit. Pero ¿saben qué va a suceder en el año 2017? Que los únicos que habremos cumplido los tres criterios de Europa, deuda, déficit y techo de gasto, seremos las corporaciones locales. Los únicos. Este tema, o de superávit, é o asunto central da reunión que tivo lugar ao longo desta xornada. E, por tanto, creo que tenemos que tratar esta cuestión aquí ahora en la Comisión de Diputaciones. Ya lo tratamos en la Junta de Gobierno de la FEM del último martes del mes pasado. Lo volveremos a tratar este martes. Pero quiero transmitir que la paciencia se nos acotó. La paciencia de las corporaciones locales ya se nos acotó. Por tanto, hoy trataré aquí con las diputaciones de todas estas cuestiones. Dende a FEM non descartan emprender accións máis potentes co fin de que este superávit sexa devolto ás deputacións e os concellos e reverta deste modo no benestar da cidadanía.